si acaso con ellos.
Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este Salón de Actos del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, donde va a tener lugar la conferencia titulada Tercios Viejos y Genízaros, la Infantería en Liza, Armas, Tácticas, Reclutamiento, impartida por don César Labarta Rodríguez Maribona. La conferencia será presidida por el general de división don Enrique Boigas Jaime, director del Instituto de Historia y Cultura Militar, quien a continuación pronunciará unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Me refiero a todos los que estáis aquí en el Salón de Actos, que por cierto me encanta ver con este nivel de ocupación, y a todos aquellos que nos siguen a distancia por el canal corporativo de YouTube del Ejército de Tierra. Es un verdadero placer volver a estar aquí con todos ustedes para abordar un nuevo tema. Como saben, la efeméride de Lepanto ha sido designada por el general de ejército, jefe de Estado Mayor de Ejército, como efeméride complementaria para el año 2021 y como tal pues es objeto de unas y el tema central de una serie de actividades culturales, no solamente aquí en la sede central, sino en toda la geografía nacional. Creo que por aquí detrás tendremos las localidades y las fechas en las que se van a ir realizando los distintos ciclos de conferencias. Así, a título rápido, decir que en el centro de Sevilla se programaron el 14, 15 y 17 de septiembre un ciclo de conferencias de 3 días. En el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares hay una prevista para el día 5 de octubre. En el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, el día 7 de octubre tendrán otra preparada y hubo una ya el día 15. En el Archivo General Militar de Ávila, una el día 6. Y además de esas, dentro de lo que es el seno del instituto, hay en las dos unidades herederas de las unidades que participaron en la Batalla de Lepanto, concretamente el Regimiento Tercio Viejo de Sicilia, hay un ciclo de conferencias del 20, de octubre, del 20 al 22 de octubre en San Sebastián, y en Córdoba, el Regimiento Acorazado Córdoba 10 organiza un ciclo de conferencias durante 4 días y una exposición titulada 450 años, la más alta ocasión que vieron los siglos. Bien, yo se lo digo porque así como desde la sede central tenemos la capacidad de retransmitir a toda España y también al extranjero, no ocurre lo mismo en nuestros centros y, por tanto, si alguno de ustedes que están físicamente cerca de alguno de ellos están interesados en asistir a estos ciclos de conferencias, pues es una buena oportunidad. Lo que sí les pido es que hagan de relé entre sus círculos de amistades y divulguen toda esta actividad, porque en el fondo no se trata más que poner en valor una parte muy, pero que muy importante de nuestra historia. El tema, como han podido ver en el programa, pues lo vamos a intentar abordar desde varios puntos de vista. Hoy, concretamente, un tema muy sugestivo, que es comparar los dos bandos, qué hacía cada uno y qué posibilidades y opciones tenían entre los tercios viejos y los genízaros. El lunes 4 de octubre continuamos con una segunda conferencia, la Batalla de Lepanto en la literatura, a cargo de Luis Alberto de Cuenca. El martes 5 de octubre, la antemuralla de la monarquía, a cargo de Carlos Belloso Martín. El miércoles 6, la Batalla de Lepanto, un choque político, ideologías de los participantes, a cargo de doña Elena Casas Santero. Y finalmente cerramos este ciclo el jueves 7 con la conferencia Lepanto, una batalla terrestre en el mar, a cargo de Eduardo de Mesa Gallego. Bien, no me extiendo más porque a lo que hemos venido aquí es a oír a nuestros conferenciantes y a disfrutar con sus vivencias y con toda su ciencia, que estoy convencido nos van a impartir. Lo dicho, difundan que estas actividades se hacen y tienen el interés que espero que tengan y que esperemos llegue a cuanta más personas mejor. Esa es nuestra inquietud, el transmitir a todos nuestros ciudadanos y a cuantos más mejor parte de nuestra historia. Nada más, muchas gracias por su atención y queda inaugurado el ciclo de conferencias Lepanto. Muchas gracias.
Hay una breve presentación del conferenciante don César Labarta Rodríguez Maribona, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y especialista en Historia Militar por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, cuenta con varios cursos formativos en ambas disciplinas, entre las que destaca todos los ofertados por el Instituto de Historia y Cultura Militar. En sus trabajos, hasta la fecha, procura buscar la acción combinada de esta formación en un proyecto encaminado a mostrar lo militar en diversas artes, como se ve en sus publicaciones dedicadas a lo militar en la obra de Shakespeare, Los soldados en los cómics de Antonio Hernández Palacios, El pañuelo de la institución militar o la que está últimamente sobre los valores castrenses en el cine. Todo ello sin abandonar lo puramente militar como un artículo en la revista de Historia y Cultura de Historia Militar sobre Manuel Fernández Silvestre, de próxima publicación o esta conferencia. Asimismo, César Labarta es miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Historia y Cultura Militar, institución que fue creada hace 10 años en apoyo tanto de este instituto como del museo. Misión esta que lleva cumpliendo desde entonces cada vez que es requerida. Sin más, les dejo con don César Labarta, que iniciará su exposición ahora. Mi general, con su permiso. Bien, ante todo quiero dar las gracias al Instituto de Historia y Cultura Militar por, como siempre, por la oportunidad que me da de ver este salón de actos desde este ángulo, que después de 10 años es esto es una novedad. También, por supuesto, de poder participar en este ciclo de conferencias conmemorativo de la Batalla de Lepanto, 450 aniversario de una batalla naval en la que precisamente quienes resolvieron el asunto fue la élite de la infantería de ambos imperios. Realmente es un poco injusto hacer una comparativa entre ambos, tanto es, porque no son muy diferentes, tanto en su concepción, en sus orígenes y en la forma de ser. Es decir, los jenízaros fueron una parte del éxito del Imperio Otomano, los tercios fueron la parte fundamental de ellos. Como dice la profesora Pi Corrales, ambos son instrumentos principales de la política tanto de los austrias como de los otomanos. Porque solo, entonces, los orígenes es lo que más se pueden parecer. Se deben a estas dos figuras, Orhan I y Fernando el Católico. Ambos lo que quieren es tener un ejército permanente. Por un lado, Orhan lo que quiere es tener un ejército permanente que le permita la expansión del Imperio Otomano, tal como está en sus inicios, que es un sistema tribal con una forma de mesnadas, la expansión que quiere hacer con el Imperio Otomano no puede. Necesita centralizar el poder y, sobre todo, tener un ejército que figure. Asimismo, la intención es necesita también un ejército que sea fiel únicamente a él. Por eso sigue los modelos de califatos islámicos que empleaban esclavos como los mamelucos. El ejército que idea Orhan, al final, está considerado el primero permanente, incluso antes del de Carlos VII de Francia. Y sus primeros jenízaros básicamente eran guardaespaldas del sultán refuerzo de infantería yaya. La infantería yaya era una infantería que cobraba un sueldo, pero solamente combatían cuando había campaña y si querían. Los primeros jenízaros son reclutados entre los prisioneros de guerra y son un total de 1.000 la primera vez. Representan la quinta parte del total, que es lo que el sultán le pertenece. Es decir, el botín todo adquirido en guerra, la quinta parte es del sultán. Murad I es el que reorganiza la unidad y aumenta sus efectivos durante su reinado. El sistema recluta también lo modifica, solicitando ya entonces a las autoridades otomanas de los territorios recién conquistados que faciliten ellos jóvenes fuertes e inteligentes para que pasen a ingresar las filas de los jenízaros. Mehmed I lo que hace es en 1416 implantar el sistema de esclavitud, el kul, donde se coge uno de cada cinco otra vez como esclavos. Y asimismo aumenta a 6.000 el cuerpo. Ya con Murad II establece la dervisme y aumenta la influencia de los jenízaros en los cuerpos capiculo. Los cuerpos capiculo es el ejército del sultán, el ejército permanente. Implanta también en los jenízaros el uso de armas de fuego, que es uno de sus grandes virtudes.
Durante su reinado, además, también el cuerpo se consolida definitivamente como un ejército permanente del imperio. Ya con Mehmed II, después de la toma de Constantinopla, convierte a los jenízaros en el núcleo del ejército otomano. Son ya la espina dorsal del mismo. Aumenta su número y su paga, porque los jenízaros, a pesar de ser esclavos, cobran, y hace que los jenízaros mayoritariamente usen armas de fuego, que al principio no están muy convencidos de utilizarlas porque les mancha los ropajes, y se proclama, esto luego hablaremos de ello, señor del fuego en los campos de batalla. Por su parte, Fernando el Católico, después de la toma de Granada, también necesita un ejército permanente que le permita defender sus territorios del ultramar. Entonces, ya primeramente, la ordenanza de 1495 establece que todas las fuerzas militares estén bajo su mando directo. Él se encarga de nombrar los capitanes, el ejército siempre deberá estar dispuesto y sus soldados pagados y equipados para poder ser reutilizados cuando lo necesiten. En 1496, una nueva ordenanza sienta las bases de la administración militar. También organiza a los soldados según el arma que usan y la ordenanza de 1503 establece que el ejército se equipe e instruya a la Suiza para imitar los modelos que ya están vigentes. En esto, por supuesto, tendrá mucha importancia Gonzalo Fernández de Córdoba, que en 1503, entre Liñola y Galellano, demuestra el poder y el éxito del ejército Fernando el Católico utilizando estos procedimientos del ejército de la Suiza. Son los procedimientos típicos del Renacimiento. En Cerdiñola, además, distribuye infantería en compañía de 250 hombres, 100 piqueros, 100 rodeleros y 50 escopeteros, son los precursores de los arcabuceros. Cada tres compañías forman una bandera y cada dos banderas una coronelía. Pedro Navarro, que es uno de sus lugartenientes de Gonzalo Fernández de Córdoba, mejora también el sistema en 1509 durante la conquista de Orán, porque decide dividir el ejército de 10.000 hombres, que es inmanejable, en cuatro cuerpos de 2.500, con la caballería cubriendo los flancos. En el 12, la batalla de Rávena, aunque se pierde, se consolida definitivamente este sistema y da comienzo a la fama de infantería española. Bien, la historiografía está cambiando mucho, está avanzando mucho, sobre todo en el tema de los tercios. Los tercios están de moda, los jenízaros no están tanto. Entonces, siempre se pone la ordenanza de Génova de 1536 como el origen de los tercios. Pero hay, por ejemplo, historiadores como ahora Fernando Mogaburu, militar y ganador de premios de Argentería, que propone que el nacimiento de los tercios, y además lo argumenta, es antes, es durante la campaña de Lombardía, porque precisamente los tercios que combaten en Lombardía, los capitanes, son los mismos que participarán a partir de 1536. La organización. La estructura de un tercio son todos de tipo regimental, tanto los jenízaros como los tercios, aunque por el número de efectivos podríamos pensar que no es así. Bien, un tercio está compuesto, por lo general, de 8 compañías de piqueros, que tienen 10 escuadras cada una, y 2 compañías de arcabuceros. Dos compañías de arcabuceros, que también con otras 10 escuadras, 300 hombres en total. La plana mayor del tercio la lleva el maestre de campo, que tiene el sargento mayor, que es el equivalente a un coronel, y sus ayudantes de campo. Por debajo está el furriel mayor, el tambor mayor, que es el que se encarga de dar todas las órdenes, el barrachel, el capellán, el cirujano y el médico. El mando de compañía reproduce prácticamente también el del tercio. El capitán, que como decimos es escogido por el rey, que tiene un alférez, que es el que lleva la bandera, y el sargento. Por debajo están los cabos, que son los que mandan las escuadras, también el furriel, el capellán y barbero. El barbero es el que hace las primeras curas, el tambor y el pífano, que son los que se dan las órdenes en el combate. La tropa está dividida en bisoños, particulares, reformados y entretenidos. Entretenidos son los que sirven como ayudas de campo. Los reformados son los que vienen de un tercio que ha sido disuelto, con lo cual ya tienen experiencia y tienen además mayor paga. Y los particulares son los que tienen un aumento de sueldo también por sus méritos de guerra. En total, son una media de unos 300 hombres repartidos en 10 escuadras, como decíamos. Bien, evidentemente, estas cifras nunca se llegan a alcanzar. Tenemos aquí la prueba de que en estas dos tablas que hace Enrique Martínez Ruiz en su obra Los soldados del rey, que al final la cifra promedio de hombres por tercio de 1.500. Tampoco se llega a alcanzar todas las compañías que se pretende. Vemos ahí que nunca se alcanza lo deseado y siempre va según las campañas. El Seyfi, el ejército otomano. El ejército otomano se divide en tres partes. El Capiculo Askerleri, que es el, como decía, el ejército del sultán. El Ayek Askerleri, que son los que se encargan de todos los territorios anexionados. Y la Armada,
La Armada Otomana lleva funcionando desde el siglo XIV. La Armada es fundamental porque en el momento que la expansión del imperio, el sultán necesita controlar ambas orillas del Mediterráneo. Aquí quiero hacer una pequeña precisión en un momento, y es que la Armada está compuesta por los Levant y también genízaros. Y ahí hay ciertos historiadores, por supuesto anglosajones, que están diciendo que ya desde el siglo XIV los genízaros y los Levant son infantes de marina. Y no, no es eso, porque al principio la Armada Otomana está compuesta tanto por piratas y corsarios. Y creo que todos coincidiremos de que un pirata y un corsario no forman parte de un ejército regular, con lo cual no son infantes de marina. Son infantes embarcados, pero no es infantería marina. Y es una precisión que creo que es importante, sobre todo a la hora de datar antigüedades de cuerpos. Bueno, el capículo Esquerlerio del ejército del sultán, como digo, la infantería, se divide, tiene varios cuerpos: los genízaros, los acemioglán, los cebeci, que son los armeros, los acemioglán son los reclutas. Los saca, que son los aguadores, y es importante porque los aguadores también se encargan del sistema sanitario. Los topcu, la artillería. Los toparabazi, el transporte de artillería, también algo fundamental en la guerra. Y los umbarazi, que son los granaderos. La estructura del OCAC es la unidad, el OCAC es el cuerpo de los genízaros. Como decía, tiene una estructura regimental, aunque por el número de participantes no es exactamente. Lo forman tres divisiones, se llaman divisiones, pero no son el equivalente a una división de un ejército. Está el CEMAT, que es la principal, es la que lleva el peso de todos los combates, y en la primera horta, que la horta es cada compañía de OCAC, está afiliado como soldado raso el sultán. Al igual que nuestro ejército en el Memorial del Rey está afiliado al rey, el sultán se afilia a la primera compañía del CEMAT. Son 101 en total. Los Bolux son los que se encargan de hacer la escolta del sultán. Son especializados y son también 61 compañías. Por último, quedan los segmen. Los segmen son los que se encargan de toda la labor en todas las fortalezas y en todos los territorios de ultramar del imperio. 34. El mando del OCAC, por encima está el sultán. Son los esclavos del sultán, con lo cual el sultán es propietario de ellos. El Yenízeri Agassi, Agassi es el coronel de la horta, y Yenízeri, perdón, que no lo he comentado, significa soldado nuevo. Eso es lo que significa la palabra genízaro, soldado nuevo. El Yenízeri Agassi no puede dar órdenes a ninguno de sus genízaros si no está el sultán presente. El sultán puede delegar el mando, pero el Yenízeri Agassi, a pesar de ser el jefe del OCAC, es decir, de los genízaros, no puede jamás dar órdenes si no está presente su amo. El Serambas, bueno, evidentemente esto está en turco, creo que lo van a entender mucho mejor así. El comandante, el jefe o segmen, el lugarteniente, que es el jefe de Osboluk, un secretario, que suele ser civil, que va aparte, y luego están los encargados de cuarteles, el capellán jefe, el imán, los reclutas, el tesorero, el encargado de la tropa, el que es el enlace con el diván es el consejo de estado del sultán, el instructor y el intendente. El intendente es una figura muy importante, tanto los tercios como los genízaros. La horta es la compañía. El corbazi es el capitán El coronel es el coronel, el nombre de corbazi significa el hacedor de sopa. Para los genízaros es muy importante los cargos relacionados con la comida. Veremos luego por qué. Está el lugarteniente, el vejilkar, el postestandarte. Es el único miembro de todos los genízaros que no tiene un cargo relacionado con la comida. El imán, el cocinero jefe, que el cocinero jefe es el que está a cargo de los suboficiales, que simplemente se llaman cocineros, y el jefe de pinches, que es el jefe de los sargentos. El sargento es el pinche. Y los aguadores, también fundamentales. Bien. El reclutamiento. El reclutamiento de los tercios lo conocemos, pero es, una vez nombrado el capitán, como decíamos, se le entregaba una conducta y su instrucción. La instrucción es el número de soldados que podía reclutar y dónde tenía que reclutarlos. En cuanto llegaba al distrito, el capitán levantaba bandera para anunciar el proceso de recluta. Las reclutas solían ser de gente entre 20 y 30 años, era lo ideal. Más de la mitad proceden de entornos urbanos y con buena salud y aptitudes físicas. Preferentemente se quiere que sean solteros y que no fuesen hijos únicos ni de viuda. El mayor éxito se conseguirá en zonas con excedente de mano de obra agrícola. Vizcaya, Cantabria, León, Burgos y Granada son las que más aportan. Al contrario que siempre se ha creído que las zonas como Asturias o Valencia son las que menos. Sobre todo Valencia. En Valencia no se recluta nadie.
y no había excesivo número de hidalgos alistados. El duque de Alba era lo que él prefería y consideraba el soldado de los tercios ideal, porque tenía conocimiento de armas. Bueno, el capitán, cuando levanta la bandera, lo que se dedica es a todos aquellos que se acercan a venderle las bondades del tercio, la vida militar, el honor, todos los valores que supone y, por supuesto, como dice el licenciado Vidriera, ese que usted guarda lo malo. Cuando se cubre el cupo, entonces se pasa revista entre las autoridades locales y el pagador, porque se procede a pagarles a los soldados, a los nuevos reclutas, perdón, el socorro que les permite afrontar tanto los gastos del viaje como las primeras compras de equipo que van a necesitar. Porque el equipo lo paga el propio soldado, el rey lo aporta, como también lo aportará el sultán, pero siempre descontándose de la paga. Van al siguiente punto de reclutamiento y una vez alcanzado el número establecido por la instrucción de la conducta, se marchan al punto de embarque y de concentración de la compañía. Y ya embarcados comienza el proceso de instrucción con las charlas morales del capitán. Eso, por supuesto, todos aquellos que consigan aguantar el viaje en galera, que no debe ser nada bueno, aunque sea por el Mediterráneo, como estamos viendo. Bien, el proceso de reclutamiento de los jenízaros es la gran diferencia que podemos encontrar a lo mejor con los tercios. Es la del bisme, sobre todo. La del bisme significa recolecta. Y efectivamente era lo más similar a una recolecta porque, entre todo, lo que buscaba este sistema de la administración otomana era no esquilmar los recursos del imperio, ni humanos ni económicos. Se hace todavía, sobre todo en los territorios cristianos del imperio, es decir, las zonas de Bosnia, Herzegovina y toda esa parte. También al final se hará en Península de Anatolia y en Grecia, aunque en Grecia no les suele gustar hacerlo. Se realizan cada 5 o 7 años para evitar dejar sin jóvenes al pueblo y que no puedan participar en la recolecta. Se pueden llegar a reclutar entre 1.000 y 3.000 jóvenes al año. Un año, por ejemplo, un año después de la batalla de Lepanto se realizó una leva de hasta 8.000 jóvenes, algo completamente inusual. Eso también demuestra que el Imperio Otomano, la administración, tenía muy buena previsión a futuro. Siempre se realiza en zonas rurales, se descarta las zonas urbanas por una sencilla razón, que las zonas urbanas, los jóvenes que están, trabajan en el comercio y en la artesanía y no les interesa dejarlos sin pinches. Y la horquilla de edad oscilaba de entre los 10-12 años hasta los 20. Era el límite de edad que se podía. Se limita a los ciudadanos del imperio, es decir, a todos aquellos que estén ya sometidos al imperio, quedando exentas las zonas de vasallaje, como por ejemplo hemos visto antes en la zona de Valaquia y de Hungría. Aquí también, como los tercios, el sultán lanza el fermat, que es el edicto que ordena a recluta. El piquete que se encarga de recluta lo conforman un yayabasi de los sipajis. Los sipajis es la caballería noble, también el ejército capiculo, y el yayabasi es el coronel de los sipasi. Varios suruku. El suruku significa en otomano tratante de caballos. Es un término un poco ofensivo, pero es que realmente no trata de caballos. Un secretario que levanta acta y una escolta de jenízaros. Se va a cada localidad, se selecciona uno por cada 40 jóvenes de la localidad, eso nunca sobrepasando un porcentaje previamente establecido a la población del lugar. Lo mismo, para evitar dejarlas sin jóvenes que puedan participar en las labores del campo, porque la recolección de la cosecha también es beneficio para el imperio. ¿Quiénes quedaban exentos? Quedaban exentos también los hijos de viuda, los niños de familia, de única familia y los judíos. Los judíos, según algunas versiones, se dice que es porque los otomanos consideraban que la fe judaica era imposible de convertir. Pero otra versión más pragmática lo que dice es que, claro, los judíos eran muy importantes para la administración del Estado, porque los judíos participaban en el comercio, participaban también en la administración, con lo cual no interesaba ni dejarles sin herederos ni tampoco enfadarlos, porque el imperio se sustentaba en ellos porque muchos eran funcionarios. Una vez hecha la lista, se procede a hacer una copia por duplicado de la lista, de levantar por eso, una se la queda el yayabasi y el suruku, cada vez que cuando tiene 100 o 120 niños, parte para la capital. El tema de hacer el duplicado de la lista era muy sencillo, era para evitar la corrupción. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos el mezclado de esclavos, un niño de 10 años, tenía mucho valor. Con el futuro y cuando vayan cambiando las cosas, los propios yayabasi habrá temas de corrupción por este tema. Bueno, una vez se llega a la capital, al niño se le asigna un nombre musulmán. Si no está circuncidado, se le circuncida y se le procede a pasar a la fe otomana. Y un detalle importante, su padre queda en el registro con el nombre de Abdullah.
Abdullah significa hijo de Alá, hijo de Alá, y era el significado que le daban de que era esclavo. Es decir, todos aquellos que su padre era Abdullah significaba que eran esclavos. Es muy importante esta distinción porque, a pesar de que los canízaros tenían muchas prebendas y tenían una importancia social muy grande, nunca se les dejó olvidar de que eran esclavos. Es más, uno de los grandes visires que participa en Lepanto tiene un problema una vez en un juicio porque su testimonio tiene menos valor que el de un musulmán que lo rebate. ¿Por qué? Porque él es un esclavo. Cuando se llega a la capital, se realiza una nueva inspección de los reclutas, asignando el 5% de los más inteligentes al ICOBLAN, que es el servicio interno. La primera inspección que se realiza es realmente de vista. Se mira que sean fuertes, se mira que sean inteligentes, mejor dicho, que no sean muy tontos, porque no se hace por encima. Además, se hace con unos sistemas. Si son cabezones, es que es tonto, si no tiene eso. Pero, en cambio, aquí no. Aquí ya se realizan, incluso midiendo ese coeficiente intelectual de manera primitiva y buscando tener a los mejores para el líder de Oglán. El resto pasará a formar parte de la CEMI Oglán, que son los chicos extranjeros. Estos son la base de todos los caníceros. El ICO Oglán serán los que acaben siendo parte de la administración del Estado. Que también son genízaros, pues el sistema recluta, pero pasarán parte de la administración del Estado, llegando incluso a poder ser grandes visires. Bueno, la instrucción es también muy diferente, al igual que el reclutamiento. Sobre todo, es muy curioso que la cohesión de ambos grupos se consigue. Lo que pasa es que en el caso de los tercios se consigue combatiendo. Por sus tácticas de combate consigue la cohesión. En cambio, los canízaros la cohesión la consiguen conviviendo. Bueno, el soldado bisoño, en cuanto se baja de la galera, lo primero que hace es empezar su instrucción observando a los veteranos. Se le enseña su sitio de la formación, tanto en la compañía como en el escuadrón formado. Por supuesto, para eso necesita conocer tanto los toques de tambor de epífano como de diversas banderas de diversos tercios. Aprende el manejo de todas las armas, incluso las que no va a manejar, porque al principio es un pica seca, pero por si durante el combate necesita hacer uso de ella. Y aprende sobre todo también tácticas de combate, maniobras y evoluciones en el terreno del tercio, sobre todo también las escaramuzas. La instrucción se prolongaba la mayor parte del día para evitar que estuvieran los soldados ociosos. Cuando había un poco de tiempo libre, se organizaban competiciones deportivas, al estilo de la época, para conseguir que estén en buena forma. La formación de moral cristiana corría a cargo del capellán, mientras que el capitán se dedicaba a amenizar las comidas, al igual que hizo durante el viaje, con charlas sobre los valores del soldado. Esto cuando el soldado tenía suerte de llegar sin prisas o llegaba a una guarnición, porque muchas veces pasaba directamente a entrar en combate y aprender directamente en el campo de batalla. Si tenía, comenzaba como paje de rodela hasta que estuviera preparado para entrar en combate directamente. Pero eso sí, si conseguía entrar en una guarnición, pues ahí la instrucción iba un poco más lenta. La Enderun College. La Enderun College es la escuela a la que van los que acabamos de hablar ahora, los Sith Oglán. Estas escuelas se encuentran en Palacio y en las principales ciudades. Bajo la estricta supervisión del Capi Agassi, el Capi Agassi es el jefe de los eunucos blancos, su formación dura entre 2 y 7 años. Es decir, la formación en la que tarda en tener un genízaro pueden llegar incluso a tener casi 30 años cuando son genizados de pleno derecho. Los orcas, los tutores, les van a formar en diversas materias, tanto culturales, religiosas y militares. Hay que tener en cuenta que estos van a formar parte de la estructura del Estado, con lo cual se quiere que manejen todos los aspectos del mismo. Sus capacidades en estas materias determinarán su siguiente nivel de estudios y enfocado a su posterior servicio al imperio. Si van a trabajar de secretarios, si van a ser jefes del ejército o simplemente si van a ser grandes visires. Una vez finalizados los estudios superiores, los 39 primeros de la promoción pasarán a servir en las diversas estancias del palacio, que es ahí donde pueden empezar, como quien dice, a medrar, porque ahí es cuando empiezan a establecer contactos y pueden empezar a demostrar sus cualidades y a ascender. Hay que tener en cuenta que todos los cargos de la administración otomana se otorgaban por libre asignación. El resto ingresará en la caballería Capiculo, como decimos, el ejército del sultán, en la división Boluk de los genízaros, que es la que se encarga de la escolta. Las asignaturas que reciben, idiomas y literatura tanto persa, árabe y otomana, música, escritura, oratoria y caligrafía, equitación, arquería, gimnasia y lucha libre.
En el nivel superior, en cambio, ya se forman en matemáticas, geografía, geometría. También aprenden trabajos manuales, porque esos trabajos manuales les servirán cuando estén formando parte de las estancias de palacio. Y, por supuesto, táctica militar y aspectos técnicos de la artillería y las armas de fuego, sobre todo de la pólvora y de la construcción de la pólvora. La formación, además, se completaba inculcándoles que sean comedidos, educados, leales y honestos. En este aspecto son iguales que los tercios. Tienen un sentido del honor muy afianzado y, sobre todo, del deber. Los ACMIOCA, como decíamos, son los que no pasan a estas escuelas, son los que pasan directamente al entrenamiento con los genízaros. Pasan a formar a la ACMIOGLAN y reciben una formación estrictamente militar. Los primeros 7 años los van a pasar como turco GLAN. ¿Esto qué significa? Que el Estado los alquila al propietario de una de las granjas que tiene. Esos propietarios son antiguos soldados, antiguos genízaros. Los alquilan durante entre 5 y 7 años como mano de obra. ¿Por qué? Porque primero, lo que necesitan es aprender el turco. Los otros lo aprenden en la escuela. Segundo, necesitan aprender disciplina, la fe islámica y, por supuesto, es decir, el granjero les enseñará habilidades militares. Y además, 7 años pasando en una granja recogiendo una cosecha les va a dar una forma física envidiable. Incluso algunas fuentes hablan de que llegan a levantar pesos parecidos a lo de un campeón de halterofilia de hoy en día. Eso quiere decir que los granjeros sacaban partido de los turcoglan. A partir de los 5 años ya están disponibles para pasarse a una CMIOCA, que ya es una compañía de instrucción de los genízaros. Cada vez que queda una vacante, pasan. Una de estos cuerpos se van seleccionando y formando para diversas hortas y sus deberes. Si van a ser Volux, si van a ser CEMAC o si van a pasar para el resto. Al tiempo que se forman, también realizan diversos trabajos a cocinas imperiales, como albañiles en obras públicas y mano de obra a los astilleros. El genízaro, desde toda su formación, está también compaginando los estudios con la formación física. Y, por supuesto, realizarán servicios, como ya forman parte de la horta de los genízaros, realizan servicios de guardia en palacio y policía en tiempos de campaña. Los genízaros suelen hacer la policía de las ciudades, controlar los mercados y controlar los fraudes. Es uno de los motivos por los que no caen muy bien en la sociedad, a pesar de que tienen un alto estatus. Cuando están en campaña, los que sustituyen a los genízaros son los estudiantes. A partir de los 6 años, las hortas de entrenamiento, hace CMIOCAC, van pasando a las hortas principales cuando queda vacante. Aprenden táctica, maniobras de combate, manejo de todo tipo de armas, matemáticas, geografía, geometría, perdón, y lucha. Por supuesto, una estricta disciplina que busque formarlos en obediencia absoluta y ciega al sultán y a sus superiores, servicio y cohesión con su unidad. Esto se consigue porque pasan todo este tiempo conviviendo. Conviven en grupos de 30, no se les permite salir de la escuela, por las noches sí. Y bueno, el día de su graduación, el Odabasi, es decir, el lugarteniente, le entrega su bord, que es el sombrero característico de los genízaros, junto con un certificado de ingreso en la horta. Por la noche y una vez finalizado el rezo del día, el nuevo genízaro podrá vestir con su dama, que es la casaca, y ser un miembro de pleno derecho. Asimismo, se tatuará tanto en el brazo como en la pierna el símbolo de su horta, de su unidad, el sentido de cohesión. La uniformidad. Bueno, realmente los tercios, la uniformidad no existe como tal. Los tercios, como se reconoce su uniformidad, es por su modo de vestir en el combate. El maestre de campo que lleva media coraza, el coselete, que es el que vemos en primer término con la pica, y el capitán que va atrás. Sobre todo, lo que denota el rango en los tercios es el uso de la arma nastada. El capitán en este caso lleva una alabarda, realmente normalmente suele llevar una jineta, pero lleva una alabarda, es el símbolo de su mando. El alférez, que es el que porta la bandera y es el lugarteniente del capitán de la compañía. Y por último, el picaseca. El picaseca es el bisoño nada más llegar porque no tiene dinero más que para comprarse 4 cosas, la pica y una proyección de cabeza y a lo mejor una gola. Luego, el arcabucero es el que suele vestir más ligero. A veces suele llevar una protección de piel de búfalo endurecido, o como este que vemos aquí, que es de los probablemente los tercios embarcados, para en el caso de evitar de que caerse al agua, se ahogue por el peso. La principal ropa civil que suelen llevar los tercios, más similar, sobre todo llega un momento que para evitar que vistan más elegantes que su capitán, se empieza a reglamentar el tipo de uniformidad que llevan, es la casaca, las calzas, los zapatos y las mangas acuchilladas.
Los jenízaros, en cambio, son las primeras tropas en estar uniformadas también de la historia. Son, además, lucen con mucho orgullo su uniforme. Lo vemos aquí, son muy vistosos. Como decía, ambos se tienen que costear el uniforme a las armas, aunque el Estado siempre las proporciona. El jenízaro normalmente lo que suele llevar son una camisa, unos pantalones bombachos, el capinat, que es como si han estudiado uniformología, es la chupa del siglo XVIII, que es impermeable, y la dolama. La dolama es la casaca. La casaca es larga y cuando se está combatiendo o se está marchando se puede recoger delante del cinturón. Eso seguramente sonará también a uniformidad del siglo XVIII. Y el borg. El borg es el sombrero característico de los jenízaros, que cae por detrás y al principio solía llevar una cuchara de palo. Luego os explicaré por qué. Con el tiempo va evolucionando y luego las paradas lo que suelen llevar es el símbolo de su unidad. Los jefes de los jenízaros, como ven, van distintos. Y, por supuesto, lo que es evidente es la diferencia que hay en uniformidad entre unos y otros a la hora de enfrentarse. Los jenízaros no llevan ningún tipo de protección. También aprovecho, ven que el jenízaro lleva un pequeño hacha. Este hacha también forma parte de la uniformidad, porque no es armamento. Esta hacha se utilizaba como herramienta, tanto para cortar la leña como, sobre todo, para cortar las rebabas de las pelotas de los arcabuces, después de fundirlas a la turquesa. Los jenízaros, todo aquello que utilizaban como arma de combate, no lo utilizaban como herramienta, por eso la llevan. Evidentemente la pueden utilizar como arma en algún momento. Bueno, el armamento, por supuesto, tenemos lo primero, la pica del soldado de los tercios, que es lo que más le caracteriza cuando está en el cuadro. La pica suele tener una longitud de 5 metros y medio, un peso de 5 kilos, y en la parte superior lleva la mohorra y en la inferior el regatón. El regatón es lo que se clava al suelo, sujeto por el pie que tapa el escudo, en ese ángulo para que se pueda clavar bien el caballo, los caballos cuando cargan, y con la espada presta a desenvainar. Como decía, los capitanes llevan muchas armas, tanto los mandos del tercio llevan armas enastadas, como también los jenízaros. Los jenízaros se niegan a utilizar la pica. No quieren utilizar ni la pica ni el sistema defensivo que produce la pica. Más adelante tampoco querrán utilizar bayonetas con los siglos. Pero sí que lo que utilizan son armas enastadas, las mismas armas enastadas que utilizaban los tercios, crinetas, espontones, alabardas o partesanas, como las que vemos en esta vitrina de la colección del Duque de Medinaceli y del Museo del Ejército. Si ustedes quieren conocer auténticas armas de los tercios, ahí es donde las van a poder ver. El arcabuz. El arcabuz, que es el arma principal del tercio, tenía una longitud aproximadamente de 130 centímetros. El cañón medía un metro y un peso de unos 5 kilos. Las partes, como pueden ustedes ver, es el serpentín, que es donde se coloca la mecha encendida. Apretando la palanca del disparo, la mecha se acerca a la cazoleta, prende la pólvora y sale la bala. El alcance habitualmente solía ser de 100, unos 100 metros. Ese es el alcance total. El alcance efectivo solía ser 80 entre 90. Y el calibre, por lo general, solía ser de 20 milímetros. El mosquete, que es un arma posterior, pesa más. Pesa entre 7 y 9 kilos, también tiene una longitud mayor. El calibre básicamente es el mismo, porque también hay arcabuz de 25 milímetros. Y el alcance ya son 220 metros, el alcance real, alcance efectivo 180. Y, por supuesto, la espada. Las espadas de los soldados de los tercios son mucho más cortas que las roperas. Hay que tener en cuenta que es un arma que tiene que ser fácil de desenvainar rápidamente y también de hoja mucho más ancha. En muchos casos, estas hojas eran incluso heredadas de sus padres de los tiempos de la Guerra de Granada. Si ustedes recuerdan, la famosa colada del Cid tiene una empuñadura de lazo como esta porque se fue heredando con el tiempo. Los soldados también se acompañan de una daga de mano izquierda, daga de vela posteriormente. Estas dos también son del Museo del Ejército. Bien. Ahora, los jenízaros. Los jenízaros utilizan lo que llaman ellos el tufeng. Tufeng significa mosquete, pero realmente es un arcabuz. Los primeros que ellos tienen son, evidentemente, obtenidos desde el siglo XIV a los húngaros. Es cuando, después de vencer a los húngaros en combate, que son los primeros en usar el arcabuz, lo adoptan. En los tiempos de Lepanto, por ejemplo, los arcabuces que usan los jenízaros son los mismos que utiliza el resto de Europa. ¿Por qué? Porque se estaban vendiendo de contrabando tanto la Inglaterra protestante como los Países Bajos, lo cual nos da una idea de que más que una guerra de religión estaba siendo una guerra geoestratégica.
Cuando ellos por fin empiezan a fabricar los suyos, son como el que vemos. Una longitud de 1,27 m, peso como 4,5 m, ¿no es cierto? Son un cruce entre el arcabuz y el mosquete. Según dicen, la ventaja que tenían los tercios sobre los arcabuceros janízaros era que al ser más largos el arcabuz y de mayor calibre, tardaban más en cargarlo. Parece ser que eso no es cierto, eso es un mito. Y lo que sí que presumían los janízaros era de su excelente puntería, no solamente ella, sino también los embajadores. Como ven, el sistema es muy similar. Es curioso, por ejemplo, los janízaros, cuando ya pasan a la llave de chispa, tardan muchísimo en pasar a la llave de chispa, no la quieren. La consideran muy poco adecuada para el territorio donde combaten. El dato curioso es que cuando pasan a la llave de chispa es cuando les llega vía Argel una partida de mosquetes con llave española. Los que conocen un poco la llave española saben que el mecanismo va por fuera, con lo cual los janízaros dicen que sí lo pueden utilizar porque pueden ellos mismos limpiarlo y repararlo. En armas blancas, por supuesto, el arco compuesto. El arco compuesto se usa al mismo tiempo que el arcabuz. Evidentemente, el arco compuesto es mucho más rápido que cargar un arcabuz. El tiempo que se tarda en cargar un arcabuz, se pueden lanzar 10 flechas al aire. Es un arco que ya se usaba en los tiempos de los mongoles, de la caballería mongola. Es capaz, en algunos casos, de hacer a corta distancia, de atravesar un peto, de atravesar unas primitivas armaduras. Y como vemos, se compagina perfectamente con el arcabuz. Otro arma principal que tenían, el arma blanca, era el yatagán. El yatagán es una espada corta, pueden verlo, aproximadamente 83 centímetros y variaba entre una y otra. Las había mejores o peores historiadas porque realmente lo que se utilizaban era con mucha decoración. Y sobre todo también el kilik. El kilik es un arma de corte directamente. Suele estar a veces más combado. Y es un arma que se utiliza, como digo, directamente para golpear, se corta con ella. Claro, evidentemente, el problema que tiene esto es que con los escudos de los rodeleros muchas veces paran el golpe y con las protecciones que llevan los tercios también. Y por eso, el kanjar, que es el cuchillo de mano, también variaba con forma curva. Este es muy típico también del norte de África. Y no quiero terminar... No mencionar el Mekkilik. El Mekkilik, que se cree que es de origen veneciano, copiado de ellos, lo utilizaban las tropas navales. Luego les explicaré por qué. Bueno, la vesilología. La vesilología de los tercios, tanto de los tercios como de los janízaros, la bandera no es que tenga un significado para ellos como puede tener para nosotros hoy en día nuestra enseña nacional, pero sí que es un motivo de orgullo, es un motivo de cohesión con el grupo y es una tragedia perderla. Incluso con los otomanos, cuando pierden su símbolo vesilológico, se les condena a muerte. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, que los pueden incluso ver aquí también en persona en la sala, dos banderas de tercio, la bandera de tercio de Felipe II, esta iba en el tercio, y luego la de compañía. Esta ya es la del tercio de Ambrosio Espinola, como vemos en el cuadro de las lanzas. Y, por supuesto, esta bandera de compañía, aunque es del siglo XVII, pero que es una de las pocas banderas de compañía que se conservan, está en el Museo del Ejército y ha sido, además, hace poco restaurada. Y no me quiero resistir a no mostrarles este estandarte. Este es el estandarte de Carlos V. Se perdió cuando el incendio de Almería Real... Pero importante es el mensaje que lanza. Si recuerdan, antes les dije que Mehmed II se había autoproclamado señor del fuego. Esta es la respuesta de Carlos V con sus arcabuceros. Como podemos ver, la cruz de San Andrés, que la sostiene el propio San Andrés, están unidas los dos palos por un eslabón. Debajo está la yesca, que es con lo que se prenden las mechas, se encienden las mechas de los arcabuces. Las llamas representan el disparo, con lo cual Carlos V está diciendo que él es el señor del fuego. Y no solamente es el señor del fuego, sino que además viene patrocinado por Santiago Matamoros, Mataturcos en este caso, y por San Andrés. Con lo cual, la lucha también propagandística estaba plena. Para los janízaros, la bandera es la Bailac. Se dice que la primera que tuvieron era de seda blanca con esta inscripción. Yo la he puesto en turco, pero probablemente venía en árabe. Es una oración del Corán. Y la tradición, porque todas las fuentes y todo lo que conocemos sobre los janízaros se basa en muchas cosas de la tradición y en el mito. La tradición dicta que esta bandera, la bandera tradicional turca, fue la que usan ya los primeros janízaros. Y la estrella fue añadida tras la caída de Constantinopla en 1493. Parece ser que eso no es cierto.
Pero luego, el principal símbolo de los janízaros y los otomanos es el sancak. Empezamos primero por el recuadro blanco que ustedes ven, esas colas de caballo. Las colas de caballo vienen de los tiempos en que eran tribus, de sus tiempos tribales. Dependiendo del número de colas de caballo, es la importancia del líder. También utilizaban la mano de Fátima y, sobre todo, los janízaros utilizaban la bandera roja con la Zulficar. Zulficar es la espada de Alí. Alí es el yerno de Mahoma y es el líder de la secta de la rama chiita del Islam. Esto también les hablaré después. Lo que ven aquí en las imágenes también son las propias sancas de las diferentes hortas de los janízaros. Algunas se repetían, pero como pueden ver, Zulficar es un tema muy común. El símbolo que utilizan no tiene nada que ver con sus labores, porque las hortas de los janízaros, cuando no combatían, realizaban también labores de palacio. Guardaban los perros, uno se encargaba de alimentar a los elefantes, pero no tienen nada que ver los símbolos con ello. Pero el principal símbolo vexilológico de los janízaros es esto, el kazán. El kazán es un caldero. Y esto te enlaza también con lo que les decía antes del tema de la afición de los janízaros a los temas alimenticios y a utilizar la comida. El sultán es el padre que nos alimenta, es así como conocen los janízaros. Y toda esta tradición viene de los tiempos tribales también, en los que el jefe del clan, de la tribu, se encargaba de facilitar una vez al día la comida a su gente. Y así es decir, los janízaros comerán una vez al día. Con lo cual, este caldero, que es por uno para cada 30 janízaros, que es de bronce, saldrá todos los días en procesión desde los barracones de los janízaros a las cocinas de los janízaros. Las cocinas de los janízaros solían estar en la ciudad, con lo cual recorrían toda la ciudad. Y eso es para preparar la única comida del día que se les proporciona. Luego, evidentemente, si quieren comer más, comerán. ¿Qué ocurría los viernes? Los viernes se lleva al serrallo para recibir la ración de pilaf, porque los viernes es el sultán el que se encarga de alimentar a los janízaros. El pilaf es un plato de arroz cocido con mantequilla, que tiene carne y verduras y que muchos dicen que es el origen de nuestro famoso arroz con cosas. No vamos a decir que de la paella, pero bueno. En el combate, el kazán es el punto de reunión de la horta y su pérdida, como decíamos, es una desgracia, al igual que perder la bandera de los tercios. Lo único que el que pierde el kazán es condenado a muerte. El kazán tiene una opción más también en los viernes cuando va al serrallo. Si los janízaros, después de que el serrallo del sultán les llena el kazán, lo vuelcan en la calle tirando la comida al suelo, eso significa que los janízaros empiezan una rebelión. Es decir, los janízaros se niegan a comer del padre que nos alimenta y empieza una rebelión. Es el motín de los janízaros. Como vemos aquí, estos son dos cargos de los janízaros también. El tema de la comida sigue estando muy presente. Y aquí pasamos también a otro aspecto importante, la religión. Bueno, en el tema de los tercios, por supuesto, el capellán es el que les va dando la formación moral y, por supuesto, los tercios, su jefe es su Real Majestad Católica, el Rey de España. Los capellanes también combaten. Aquí tenemos esta imagen de un asalto a una fortaleza donde el capellán, con un pendón, está realizando el avance. Es un tapiz de la toma de la Plaza de Hurs, de la serie de tapices del triunfo del archiduque Alberto. Pero es mucho más curiosa en los janízaros. En los janízaros, ya desde su concepción, la religión es muy importante, por dos cosas. Por un sentido de razón. El problema legal que supone con la Sharia lo que están haciendo. Como recordamos, son esclavos los janízaros, pero la Sharia prohíbe esclavizar musulmanes. Otra cosa es que el esclavo luego se convierta al Islam, eso no significa que quede libertad, pero no se puede esclavizar musulmanes. Con lo cual, la medida que toman los sultanes es, en lugar de esclavizar musulmanes, esclavizan cristianos, para luego convertirlos para su fidelidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la Sharia también dice que no se puede nunca forzar a nadie a convertirse al Islam. ¿Qué es lo que hacen los sultanes? Sacan otra sura de Mahoma, donde Mahoma llega a decir que todo el mundo, toda la humanidad, incluidos nosotros, en nuestro interior conservamos un musulmán en el fondo. Con lo cual, no estaban convirtiendo a nadie, sino que están haciendo aflorar el musulmán que todos tenemos dentro. Bueno,
Luego también tenemos el tema de que Turquía, de que el Imperio Otomano es un crisol de religiones por la invasión mongola. Es decir, mucha gente viene huyendo de los mongoles, muchos cristianos, y los otomanos siempre han sido muy tolerantes con todas las religiones. Muchos nobles que de los territorios conquistados no se convirtieron al Islam y estuvieron combatiendo por el imperio. Hasta generaciones después, sus familias, por convencimiento, no se rebelaron. Y aquí tenemos a la secta derviche, tiene un gran predicamento en las zonas bizantinas, que son los que están huyendo. Los derviches son estos que ven ustedes aquí debajo, si recordarán, son una atracción turística. Ahora mismo en Turquía son estos que rezan girando sobre sí mismos, sobre su pie, hasta que entran en trance. Bueno, dentro de los derviches están los Bektashi. Y la secta Bektashi es donde está Azi Bektashi, que es el líder de la misma, que mantienen fuertes lazos con los cristianos ortodoxos y la secta de los Bogomiles. A ustedes a lo mejor la secta de los Bogomiles no les dice nada, pero la secta de los Bogomiles, en su vertiente católica, son los albigenses, los cátaros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto los derviches como estas dos sectas cristianas tienen muchos puntos en común religiosos. Entre ellos niegan la divinidad de Cristo, porque niegan que Dios sea uno y trino, es decir, Jesús y María son profetas, pero no tienen condición divina. Y es más, incluso muchos santos derviches han llegado a proclamar de que tanto el Islam como el cristianismo son la misma cosa con distinto nombre. ¿Esto a qué viene? Esto viene que es lo que hace muy fácil que todos estos niños captados con la dervisma se conviertan fácilmente al Islam. Entre otras cosas, por las ventajas que les supone llegar a ser un genízaro y también porque son muy similares las creencias. Y como decía, la tradición dicta que el Borg, el sombrero de los genízaros, fue entregado por Azi Bektashi, que fue el que bendijo la primera horta. Esta tradición dice que Azi Bektashi se corta su manga y se la pone encima de la cabeza a uno de los genízaros, por eso tiene esa forma. Eso también parece que no es cierto. Bueno, y pasamos a las tácticas. Las tácticas, por supuesto, en este aspecto, los tercios están por encima de los demás, porque los tercios, la gran ventaja que tienen es que se adaptan perfectamente al teatro de operaciones en el que están combatiendo. Ya sea los Países Bajos, combatiendo de sitio, o en las formaciones de tercios, como en las Indias, tanto las occidentales como las orientales, o en la zona de Berbería. En la zona de Berbería el combate es defendiendo los presidios y las fortificaciones o realizando algaradas. Algaradas son como las encamisadas, pero de día. Bueno, una gran diferencia que tienen tanto los genízaros como los tercios es a la hora de combatir los arcabuceros. Mientras que los soldados de los tercios tienen una férrea disciplina de tiro y disparan todos al unísono, los genízaros no. Los genízaros quieren presumir de su habilidad individual y no disparan nunca a la vez. Combaten todos como una unidad, combaten cohesionados, pero ahí se permite cada uno la individualidad de tener y demostrar su valor. Es algo muy curioso, les gusta mucho demostrar su valor, pero los genízaros, por ejemplo, solamente se puede ascender por antigüedad, estricta antigüedad. Los actos valerosos se premian con recompensas, con medallas, con dinero o con tierras, pero nunca con excesos. Bueno, como el sargento mayor del tercio, que es el equivalente a un coronel, es el que se encarga de escuadronar el tercio. Con estas operaciones que vemos aquí, que son raíces cuadradas, con el número de hombres que consta en el tercio, después de tener estadillo, hace el modo de colocarlos. Las diversas formaciones son diversas. Estas formaciones se hacen precisamente para conseguir que tanto el tercio, la capacidad defensiva, como la ofensiva, la manga de arcabuceros, controlen todos los ángulos de tiro y todas las direcciones. No nos vamos a detener mucho en los tipos de cuadros, pero los cuadros se forman realmente, es decir, en proporciones. De ahí el uso de las raíces cuadradas para poder colocar a todos los individuos, además en un tiempo que tiene que ser mínimo. En cambio, los otomanos, su táctica es mucho más simple. Es la táctica que usa el Imperio Otomano desde sus primeros comienzos. Es la infantería capiculum en el centro, a recibir el embate.
Es la que lleva el mayor esfuerzo en combate, porque se utiliza la táctica del yunque y el martillo. Es decir, las alas que están formadas por la caballería, tanto la capiculo como la sipasi, se encargan de atraer al enemigo con el tornafuelle para que acabe estrellándose contra el centro. El centro están los cañones y están los canízaros. Eso las fuerzas de capiculo. En 1530, uno de los sultanes consigue un gran alarde táctico, que es atrincherar a sus canízaros para que cuando se estrellen las fuerzas enemigas sea mucho mayor. Lo consideran un avance táctico. En 1530, en 1503, eso es lo que hace el gran capitán en Cerignola. Varias formaciones, como vemos, siempre los capiculos y los canízaros en el centro, se suelen colocar detrás de los cañones, porque también los controlan ellos. Y, por supuesto, gran cohesión de unidad, y, como decíamos, la habilidad individual. ¿Pero dónde demuestran su mayor valor los genízaros? Sobre todo en el asalto a posiciones. Son siempre los primeros en estar en la brecha. Una vez se abre la brecha por los minadores, pero los minadores, por cierto, también pertenecen más adelante a los genízaros y son de los mejores minadores de toda la época, que son los que se encargan de hacer las minas debajo de las murallas para que caigan las fortificaciones. Y en estos momentos, en el momento de saltar la brecha, es cuando surgen los Sederghetti. Los Sederghetti significa los arriesgados en cabeza. Y son grupos, al igual que las encamisadas, desde 30 hombres hasta toda la unidad. Eso sí, van divididos en secciones de 5 hombres, donde uno tiene que llevar espada, tiene que haber un granadero, un arquero y 2 arcabuceros. Son también los primeros en entrar en la brecha y son los que más se arriesgan en esos momentos. Es el momento más delicado. También todo esto viene unido también con este aspecto, que es la banda de música, la Metter. Los genízaros son los primeros en tener una banda, es la primera banda de música militar que hay en la historia. Es lo único que sobrevive a los genízaros hoy en día. Y ellos iban tocando los sones a la hora del combate. Se dice además que los genízaros, los instrumentos eran chirimías, tambores, timbales, pero los genízaros tenían un tono de marcha muy lento que exasperaba a sus enemigos. Seguro que les suena a algunos, si son de regulares, les sonará. Y luego una táctica que toman, porque muchas tácticas toman también de sus coetáneos, es el tabur, que lo toman de los húngaros en el siglo XV, que son estos carros fortificados donde se metían dentro los arcabuceros con una provisión de munición, se podían encadenar entre ellos y era una posición bastante difícil de romper. Y pasamos a lo que nos interesa en el Lepanto, el combate naval. El combate naval hay que tener en cuenta que se hace sobre un terreno muy pequeño. Es un terreno como este, que tiene la proa entre 3 y 5 cañones. Las galeras cristianas tenían 5 cañones, 3 para la primera andanada, 2 para la segunda. Las otomanas solamente tenían 3. Tenía como punto de fortificación el esquife, que el esquife es el bote que se suelta al agua en algunos momentos, y el fogón. Y tiene una eslora de entre 47, una galera normal, y una 60, una galera real, y una manga de 6 metros de ancho. 6 metros de ancho es el espacio donde van a combatir. Imagínense, es un poco más pequeño que este salón de actos. Encima, además, tienen la crujía y las 2 bordas. Y por el medio, todos los galeotes, pasando miedo, los que no han decidido combatir, porque se puede escapar cualquier golpe. Bueno, ¿cómo es el combate entre 2 galeras? Vamos a poner entre 2 galeras, no el Lepanto, porque el Lepanto les lo contarán el próximo, puedan disfrutarlo el jueves con Emilio de Mesa. Pues primeramente las galeras se embisten por la proa. En ese momento en que se embisten por la proa es cuando se disparan los cañones. Las galeras españolas disparan los 3 primeros. Las segundas nada suelen dejar para cuando los que se han agachado con la primera se levantan. Les contarán también el próximo día que el Lepanto, Don Juan de Austria mandó quitar los espolones de las galeras para evitar que tiraran alto los cañones. Cuando están reunidas las 2 galeras, se preparan todos los soldados para el abordaje. Es el momento más delicado de todos. El abordaje es donde es el momento en que tienes que pasar por una pasarela muy pequeña. Evidentemente te están disparando y por supuesto, es decir, el que se cae al agua no puede volver. Bueno, pues una vez pasado,
se utiliza la táctica habitual desde los tiempos de Epaminondas: fijar y rebasar, o yunque y martillo. Se avanza, evidentemente los de la galera abordada avanzan también, mientras que de los costados de las naves, los arcabuceros siguen disparando, abatiendo enemigos del modo que pueden y también tirando objetos, tanto incendiarios como con materiales resbaladizos, que también se han tirado primero. Materiales resbaladizos, también púas, porque los otomanos solían combatir descalzos, sobre todo los marineros, con lo cual las cubiertas de las galeras, entre la sangre y lo que está cayendo, es difícil. En el momento que se quedan, se enfrentan a dos fuerzas en un espacio tan pequeño, como decía, se convierte el combate en una auténtica melee, como en el rugby, donde lo único que cuenta es acuchillar, rajar, empujar y matar. ¿Qué se puede hacer? Pues rebasar. En el combate de dos galeras, cuando el esquife está echado al agua, lo que se hace es, se manda a que tome castillo de popa. El castillo de popa es el objetivo del combate, que es donde se encuentra el timón, tanto como el jefe de la galera. Se asalta el castillo de popa si se puede y se termina el combate. ¿Que fracasa eso o, como en Lepanto, el esquife no se echa al agua? Pues solamente queda empujar, hasta que se llega al final y se termina con el jefe, como en el caso de Ali Bajá, el Lepanto. Bueno, y ya llegamos al epílogo. Al epílogo de estas dos unidades, que por cierto, tienen un larguísimo historial de combates y de una hoja de servicios muy importante. Muchas de ellas, de estas batallas que están viendo, son las que han combatido juntos, pero tantos uno como otros han tenido una vida llena de glorias, como quien dice. Eso sí, a la hora de su final, es mucho más triste el final de los jenízaros que los tercios. Voy a empezar por los jenízaros, porque los jenízaros, su decadencia llega justamente en el siglo XVII. Tarda un siglo su eficacia en irse a pique. Y empieza, precisamente además, justamente por algo muy curioso. El mismo motivo por el que el primer sultán decide crear los jenízaros, un cuerpo esclavo que le sea totalmente fiel, es lo que va a acabar con él, porque los jenízaros tienen fidelidad, pero no son sumisos. Entonces, por ejemplo, con Mehmed II, cuando asciende al trono, como es menor de edad, Mehmed II sufre una revuelta por parte de los jenízaros exigiendo un aumento de sueldo. También exigen que vuelva su tío, porque no quieren a un niño. Este se lo concede. Cuando vuelve otra vez a reinar, vuelven a hacerle otro motín para pedir más aumento de sueldo, con lo cual al final deciden que cada vez que viene un dignatario extranjero o llega un sultán, se les aumenta el sueldo. Bayaceto II llega al trono gracias al apoyo de los jenízaros previo pago. ¿Qué es lo que ocurre? Después, cuando llega su hijo y quiere quitar a su padre, vuelve a pagar a los jenízaros para que lo pongan. Suleimán I sufre varias revueltas de los jenízaros, los cuales llegan incluso a amenazar su vida. Y es el primero que permite el matrimonio. El matrimonio ya es el fin de los jenízaros tal y como lo conocemos. Puede parecer un chiste, pero es así porque ¿qué? En el momento que los jenízaros están casados, dejan de vivir a los cuarteles, pasan a vivir por su cuenta. Pierden también su derecho a ascender, con lo cual esos jenízaros empezaron a buscarse una segunda actividad para llegar a completar el sueldo. Y sobre todo, el matrimonio lo que hará será que cuando ellos empiecen a tener hijos, quieran que sus hijos ingresen en el cuerpo. Con lo cual, en tiempo de Selim II empieza a permitir que los jenízaros tengan su segunda actividad. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos jenízaros ganan mucho más dinero como comerciantes o tratantes de sedas que combatiendo las batallas. Y abría el cuerpo al ingreso de los musulmanes. Es decir, hasta entonces la dervisme solamente se hacía con cristianos. ¿Qué es lo que pasaba? Que los cristianos musulmanes de la zona de Mostar y de Bosnia protestaban, porque decían que ellos también querían semejante nivel de vida para sus hijos, esas oportunidades, con lo cual se acaba abriendo. Al mes primero, entonces cuando instaura el cupo de acceso a los hijos de los jenízaros, con lo cual ya no es una meritocracia a base de años estudiando y consiguiendo méritos, sino ya simplemente por el mero hecho de ser el hijo de un jenízaro, entras. Si entra el hijo de un jenízaro, también va a entrar el hijo de un noble. Murad IV termina ya con la dervisme de solo cristianos, porque también se sigue haciendo obligatoria. Y Ahmed III abole definitivamente a dervisme. Con Osman II,
Osman II se queja de que es un súbdito de sus propios janízaros. Tal es la situación que hay siempre con ellos con las rebeliones que ocurren. E intenta crear un nuevo cuerpo. Esto sin tratar mal a los janízaros, que va a ser el único sultán que lo van a matar. Con Selim III crea los Nezán y Cedid, que combaten con técnicas europeas. Los janízaros, ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, son una unidad que son conocidos por ojo avizores, pies ligeros, que significa que cuando ven que las cosas empiezan a ir mal en combate, se repliegan. Tal están las cosas con los janízaros. Encima, además, los janízaros, como dije, no quieren adoptar las técnicas defensivas europeas, con lo cual no quieren ni por asomo utilizar las bayonetas. Selim III intenta traerles un instructor extranjero francés para que les enseñe a usar bayonetas. Sale corriendo antes de que lo maten. Entonces, los Nezán y Cedid es un cuerpo que combate con tácticas europeas y consigue los éxitos que no han conseguido los janízaros. ¿Qué hacen los janízaros? Deponen a Selim III y a todos los del cuerpo de Nezán y Cedid los persiguen por las ciudades y los matan. La venganza llega con su sobrino, con Mahmud II, que después de crear los Esqueji, otro cuerpo de nivel de tácticas europeas, y asegurarse durante años, con mucha paciencia, los apoyos de todos los nobles, porque los nobles, en los temas entre los janízaros y sultanes, no se metían, y los ciudadanos tampoco. Los ciudadanos no les caían bien los janízaros, pero como era un tema del sultán, no se metían. Termina con los janízaros en el llamado incidente afortunado. El incidente afortunado es cuando los janízaros intentan rebelarse, abre fuego directamente con los Esqenji. Cuando los janízaros se refugian en sus cuarteles, a pesar de que no ofrecen resistencia, simplemente están ocultos en sus cuarteles, los bombardea. Al día siguiente de bombardear los cuarteles, disuelve el cuerpo y ejecuta al resto de los janízaros. Es importante que disuelva primero el cuerpo, porque una de las prerrogativas que tenía el janízaro es que no podía ser ejecutado en público. Es decir, cuando un janízaro cometía una falta de pena de muerte, porque los janízaros solamente podían castigar sus jefes o el sultán, cuando comete una falta de pena de muerte, se le expulsa del cuerpo y en privado se le estrangula, porque no se puede verter la sangre de un janízaro, y discretamente se tira su cuerpo al agua. Bueno, en este caso, Mahmud II lo hace y termina con el cuerpo. Como digo, hoy en día los janízaros, lo único que queda ya de ellos es la banda de música, que sigue sirviendo en el ejército y actúa en actos de parada. Y bien, pero en cambio los tercios, en cambio, no tienen un final tan malo. Tampoco tienen un declive, aunque mucho se habla del declive, pero eso recomiendo este libro, que es una de las últimas historiografías, como decía antes, David Mafidi, que ha hablado en más de alguna ocasión aquí. En los últimos tercios, en el ejército de Carlos II, lo que realmente dice es que los tercios, lo que ocurre es que evolucionan y se convierten en regimientos, se transforman. A partir de ahí se hacen regimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Como muchos de ustedes sabrán, el general Martín Cabrero seguro, y los que hemos estado este año celebrando el centenario de la Legión, el espíritu de los tercios vuelve en 1921. Tanto sus valores como su forma de vivir los tenemos en la Legión. Pero no solamente es eso, es decir, los tercios hoy en día están más vivos que nunca. ¿Dónde? En nuestras Fuerzas Armadas. ¿Con qué? Con las palabras de este señor, que por cierto fue también soldado de los tercios, y que muchos de ustedes se conocen de memoria. Les voy a ahorrar la vergüenza de recitarlos, porque recito muy mal. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ha sido estupendo, muy gratificante, muy enriquecedor. Ahora, con su permiso, mi general, podríamos pasar a un turno de preguntas, si hubiera tiempo. Sí, el comandante Reyes, cualquier cosa. Levanten la mano, por favor, les pasará un micrófono. Bueno, yo felicitarle porque la conferencia es muy brillante en un tema, sobre todo los janízaros, muy desconocido en España y bastante árido. Y mi pregunta, aparte de, supongo que en alguna revista tipo Despertaferro tendrá usted publicado esto, porque un trabajo tan entusiasta desde luego lo merece. Y mi pregunta es, yo he sido profesor visitante en Túnez, en la Universidad de La Manuba, y por lo que he estudiado de las luchas, por lo menos en el mar, es curioso que en el caso de los turcos, casi todos los grandes capudanos, almirantes, no son turcos de nacimiento y son cristianos de otras religiones. Digo, el caso de los hermanos Barbarroja, los capudán, el caso de Sinan, el judío, el caso de Uluch, el tiñoso, que es calabrés, y realmente el único turco, por decirlo así, es Turgut, también llamado Dragut, que muere frente a los españoles, ¿no? Frente al virrey Osuna,
en Malta. Entonces, entiendo, quizás tenían estas limitaciones, pero los jenízaros tenían posibilidades de llegar al máximo ascenso militar en el ejército de tierra turco. Sí, efectivamente. Y es más, Alí Bajá, que es el que muere la sultana, presumía de ser, y lo decía con mucho orgullo, era hijo de un pastor de cabras cristiano. Eran jenízaros, es decir, procedían todos de Adervisme, en muchos casos. En otros casos, no, eran sus padres habían combatido en el ejército turco y ellos habían pasado al Islam, pero sí, todos tenían origen cristiano. Los jenízaros sí podían llegar a las más altas instancias del Estado, no solamente los de la CEMI Oblán, sino también los que pasaban directamente a las unidades de infantería, como quien dice, de lucha. Pero ya le digo, el caso más claro es Alí Bajá. Alí Bajá presumía de ser hijo de un pastor de cabras croata, porque era un antiguo jenízaro. Enhorabuena por su intervención y además que es un poco difícil la cantidad de palabras turcas, traducirlas y quedarse una con... Bueno, bueno, dentro de lo que cabe, quería hacerle una pregunta a esto. La palabra antes que ha mencionado esta de Kolik, que era como una espada, ¿se puede decir que era como una cimitarra? El Kolik... ¿Cuál se refiere? Sí, ha dicho Kolik, espada curvada. Sí, es que el nombre de cimitarra realmente siempre lo hemos utilizado bastante mal. Es decir, la cimitarra es más bien un alfanje. La cimitarra realmente era un arma medieval que usaban también los ejércitos cristianos, que era mucho más ancha de hoja. Es más tipo alfanje. Es de corte, se me pasó antes, pero es cierto que el MEC que dije que era la espada recta la usan las unidades navales precisamente por esas melés, porque las melés que se producen en el borde de las galeras, el Kolik no sirve de mucho, porque es un arma de corte, pega con los morriones de los soldados y sobre todo con los rodeleros. Entonces, como decía, es un poco la táctica que hemos visto los escudados o las legiones romanas de apartar el escudo y acuchillar. Por eso utilizan esa espada recta. Y sí, creo que esto... Y esto... Es cierto que los españoles fueron la primera infantería de marina que se creó en el mundo. Es que antes yo he oído un comentario, no sé de quién, pero era una persona militar que dijo que no es exacto, porque hoy se combatía aquí y mañana se podía combatir en los Países Bajos, en Holanda. Entonces, o sea, ya me ha descuadrado un poco y ya no sé qué. Porque yo siempre he leído que la infantería de marina española fue la primera, creo. Mire, yo no me voy a meter en ese charco, precisamente, pero, por ejemplo, don Eduardo de Mesa, que dio hace tiempo aquí una conferencia, él considera que los tercios embarcados que están en Lepanto, en su momento consideraba que no eran infantería de marina. La pelea siempre está si los tercios embarcados son infantería de marina o no lo son. Combaten como infantería de marina, pero yo creo... sin ánimo de... Evidentemente, ya lo he dicho, los jenízaros y los Leván no son infantería marina, son piratas, son infantes embarcados. Pero yo creo que lo importante de esto... Hombre, yo comprendo, mi padre estuvo en la infantería marina, yo comprendo que la gente quiere el orgullo de la antigüedad. Pero lo que importa es cómo se sentían. Cervantes no se sentía un infante de marina, Cervantes se sentía un soldado de la infantería española. El término de infantería marina en aquella época no existía. Y yo creo que es tan incorrecto llamar a los soldados de Lepanto infantes de marina como llamar al arcabuz fusil de asalto. A lo mejor en un futuro alguien decide llamarlo fusil de asalto al arcabuz. En cierto modo, pues es una analogía. Pero yo creo que lo que importa era cómo se sentían ellos. Luego hay gente que dice que no, que hasta que Tercio de Figueroa no tiene su primer tercio, no es el primer tercio de infantería de marina. Pero si dices eso, alguno te puede sacar la pistola y te pegarte un tiro. Porque lo que se defiende es que Cervantes ya es un infante de marina en Lepanto. Yo ahí no me voy a meter. Pero lo que importa es cómo se sentía él. Él en ningún momento menciona que es infante de marina. ¿Por qué? Porque esa palabra no existía, ese término no existía. Él es infante de la infantería española. Sí, por favor, quisiera preguntarle si la expresión complejo de jenízaro tiene alguna referencia histórica. Quiere decir, si los jenízaros eran especialmente crueles con los cristianos más que otras unidades genuinamente turcas. Bueno, en ese aspecto hay mucho mito también, porque evidentemente la propaganda
Es decir, esto es como todo. Una cosa son los motivos por los que los gobernantes combatían y otra cosa es el motivo por el que combate el soldado de infantería, en aquella época como hoy en día, como la Segunda Guerra Mundial, como en Afganistán, en cualquier sitio. El soldado evidentemente combatía contra los infieles. Entonces, combate contra un enemigo que es cruel, un enemigo que mata a los que no piensan como él. Crueldad era la típica de aquella época. La había tanto con los jenízaros como con los soldados de los tercios. Es decir, muchos de ellos no cogían directamente prisioneros. Es más, sin ir más lejos, en el sitio de Rodas, los caballeros hospitalarios directamente mataban a todos los prisioneros. Los que mataban a todos los prisioneros eran los almogávares, independientemente que fueran niños. Los otomanos a los niños por debajo de 10 años los perdonaban. Los soldados hospitalarios a todos por encima de 20 años los mataban. Es decir, la crueldad era la inherente de aquella época, no había más ni menos. Evidentemente, después de un combate naval en el que estás resbalando entre sangre, te están empujando, te están disparando por todas partes, entre el humo, la pólvora, los gritos, lo último que piensas es en ser educado con el enemigo. Entonces, la crueldad es la típica de cualquier combate de aquella época. Online, sí. Tengo una pregunta online. ¿Por qué los jenízaros se resistían a utilizar las picas como sistema defensivo? Porque no les gustaba en absoluto el sistema que se utilizaba de las picas como utilizaban los tercios. Es muy curioso porque los otomanos es un ejército eminentemente ofensivo. Incluso cuando está defensiva, está atacando, que es el procedimiento que ellos utilizan, mientras la caballería atrae al enemigo para que se estrelle contra sus filas. Entonces, su sentido de individualidad, que también viene de los tiempos de las tribus, no les permite hacer ese lo que hacía el soldado de los tercios, de todos al unísono, inclinar las picas, aguantar, pero bueno, como aguantaban ellos, como aguantaban los soldados macedonios o los romanos. Los otomanos no lo veían y no lo querían utilizar. Por eso, cuando llegan los tiempos del mosquete y el uso de la bayoneta, tampoco quieren utilizarlo. Y una de las tácticas que utilizan mucho los soldados de los tercios en la berbería, cuando están escapando de una algarada y les persiguen, es formar un cuadro de picas o de medias picas, porque entonces se marchan. Los perseguidores se marchan, que eso también, enlazando con la Guerra de África de 1860, ocurría lo mismo. Es decir, los árabes y los otomanos, los cuadros de defensivos de picas no les gustan, les dan miedo. Gracias. Sí, buenas tardes. Quería preguntar por el Kazán, el caldero, si se llegó a capturar alguno por los ejércitos cristianos. Pues no, que si se llegó a ejecutar a alguien por su pérdida. A capturar y conservar. Pues no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Es posible que sí, desde luego España no creo. Pero es posible que en algunos combates que tuvieron en Hungría o en la zona de los Balcanes sí perdían alguno. Pero de verdad es que no lo sé. Oh, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. Mi pregunta va referida al ambiente religioso que enfrenta a dos ejércitos, en este caso en pleno siglo XIV y XV, y según está explicado en la organización militar, aparecía un capellán en la organización de los tercios y una figura similar en el ejército. ¿Qué importancia tenía el fundamento religioso en el enfrentamiento de los dos ejércitos? Como acabo de decir, es decir, no es lo mismo por lo que combaten los dirigentes que por lo que combate el soldado. El soldado sí que está siempre en una guerra de religión, sí que está liberando Europa de los malvados nazis o sí que está en Afganistán luchando por la libertad de las mujeres y demás. El soldado piensa así, entonces al soldado sí que piensa que está en una guerra de religión. Es decir, evidentemente en esas épocas, quizá un poco menos ahora, porque ahora con la Ilustración y demás nos hemos vuelto mucho más cínicos, pero en aquellos tiempos sí creían en lo que son. Evidentemente, soldados tercios juraba, bebía, se iba con mujeres, el jenízaro también. No lo hacía dentro del acuartelamiento porque tenía prohibido, pero también hacía sus cosas. Pero sí tenían ese fervor religioso. Es más, el sultán es el comendador de los creyentes, el rey es su majestad católica. El capellán lo que hace es los valores cristianos. Los valores cristianos y los valores militares, tanto sean otomanos como de los tercios, son muy similares. El honor, la lealtad,
el compañerismo tienen todos una base ética, y la base ética de la religión en aquella época era lo principal. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si había diferencias o similitudes entre los remeros de las galeras de ambas flotas. ¿Entre los remeros? Sí, los galeotes. Sí, por ejemplo, los galeotes venecianos eran eran voluntarios. Los otomanos, para Lepanto, como tienen que prestar las naves y no tienen tiempo, contratan remeros, hay gente que va voluntariamente. Muchos de ellos son prisioneros cristianos. Los españoles tienen condenados a galeras por crímenes en España o prisioneros. Evidentemente, uno de los temas que no se habla es que, claro, los que estaban como galeotes acababan muriendo. Era un esfuerzo físico muy, muy importante. Había que, en cierto modo, había que reponerlos, había que reponer el combustible. ¿Qué ocurre cuando una galera empieza a perder galeotes? Pues se hace una encamisada o una algarada en algún punto del enemigo para conseguir capturar prisioneros y que atarlos a los botes, a los remos. Pero, por ejemplo, en Lepanto, los otomanos les dicen a sus galeotes que se metan debajo de los bancos, bajo pena de perder la cabeza. Dicen de que es por la amenaza, pero en cierto modo es que si levanta la cabeza del banco se la puede rebanar a alguien que falle contra otra persona. En cambio, don Juan de Austria promete que a todos aquellos galeotes que combatan les va a perdonar. Luego están también los buenas boyas y los pocos prisioneros que quedan, también se les ordena que se metan debajo de los bancos. Y luego, como decía, los venecianos eran todos buenas bocas, es decir, eran todos voluntarios. Sí, buenas tardes. Quería saber si los tercios, cuando un voluntario, ¿por cuánto tiempo firmaban su compromiso? ¿El soldado de tercios? El compromiso lo tenía hasta que se moría o hasta que el rey le daba la licencia. En cambio, los genízaros, por ejemplo, eso se me olvidó comentarlo, los genízaros se jubilan a los 45 años. Evidentemente, los 45 años del siglo XV no son 45 años de ahora, no encontremos similitudes. Entonces, cuando se jubilaba era cuando se podía casar. El sultán le daba permiso para casarse. Porque ya el que se jubilaba podía seguir estando en los cuarteles, contando batallitas si quería, pero y en los tercios, el único que podía romper el compromiso era el rey. El rey o el fallecido en combate. Enhorabuena. Enhorabuena por la conferencia, César. Oye, ¿en algún momento hubo un enfrentamiento directo tercios-genízaros? Sí. ¿Hubo batalla, enfrentamiento? Sí, sobre todo hubo las batallas de los sitios. El sitio de Malta, Castelnuovo. Castelnuovo fue la batalla donde 300 tercios se enfrentaron al ejército de Barba Roja, murieron prácticamente todos. Y luego, por supuesto, las galeras, combates en galeras, pero individuales. Pero Barba Roja no mandaba a genízaros. Llevaba tropas. Y en Viena creo que tampoco llegaron a enfrentarse directamente en batalla campal. En Castelnuovo sí, por lo visto sí. Sí. Es decir, sí, porque Barbarroja también lleva. Es decir, los genízaros cuando viajan a las galeras es a partir de Lepanto cuando el Imperio Otomano se da cuenta que es necesario tener genízaros especializados en galeras. Hasta entonces, o viajan de camino a donde se los lleva o van de escolta de la autoridad que hay. Entonces tenía derecho a tener genízaros. Y hay genízaros en Castelnuovo, parece ser. No lo puedo asegurar, pero según varios sí que los hubo. Sería bueno investigar. Parece ser que se le ha quedado pendiente por explicar algo, me lo indican aquí en internet. El adorno que llevaban en el gorro, que en un principio era una cuchara de madera y después dijo usted que lo iba a explicar. ¿Lo podría explicar? Lo que iba a explicar era el sentido del gorro, lo de la manga, pero sí, efectivamente, los gorros al principio llevaban una cuchara de madera en sus primeros tiempos, que era el sentido de tanto del caldero como de que el cocinero jefe, es decir, de que son una tribu, la horta, más que una compañía de soldados, es una tribu, es un clan. Y con el tiempo van evolucionando a los adornos que hemos visto e incluso cuando van en parada, por ejemplo, los genízaros navales llevan un aparatoso galeón, lo muestran, se me había dado una imagen,
o algún símbolo que demuestra a lo que se están dedicando los historian. Pero por lo general suelen ser, es decir, el que más hemos visto las imágenes, que es la cuchara ya prácticamente simplificada. Porque incluso dicen que en unos principios esa cuchara que llevaban era la que utilizaban ellos para comer del caldero, porque todos comían del mismo caldero. Pues, más preguntas, y finalmente agradecer a César, a la banda, la entrevista que ha tenido y la presencia magnífica que nos has dado. Siempre a su disposición, mi coronel y mi general, siempre a mi disposición de ellos.